Me contó una amiga que vino de Jujuy que conoció un hombre que era protegido del Coquena. ¿De quién? Del Coquena. Se dice que anda en los cerros vigilando. Castiga a los cazadores que con armas de fuego quieren acabar las llamas, vicuñas y guanacos. A veces también da premio. ¿Es un dios? ¿Quién sabe? Este hombre era muy pobre, tanto que una madrugada ya no le quedaba nada para comer y salió a cazar. Caminó horas por los cerros, siempre subiendo, y muy cerca de la nieve cazó un guanaco. Con el animal sobre los hombros, empezó a bajar el cerro. Se sentó a descansar y se quedó dormido. De repente, oyó que alguien silbaba cerca suyo y se despertó. Abrió los ojos y lo vio. Era el Coquena, petizo, con un sombrero aludo sobre la cara. Tenía un poncho de vicuña y en los pies ojotas de duende. ¿Por qué ha matado un guanaco? Le gritó. ¿No sabe acaso que los guanacos, las llamas y las vicuñas son mis protegidos? Disculpe, don, respondió el hombre. Es que no tenemos para comer. Ah, si es por necesidad está bien, dijo el Coquena. Y como usted es hombre sencillo, le dejo este presente para que ya no precise más andar cazando. El hombre miró y vio un cofre repleto de monedas de oro. Se restregó los ojos, se pellizcó. No estaba soñando. Alzó la vista. El Coquena ya no estaba, pero una tropilla de vicuñas corría por el cerro. Su familia ya no volvió a ser pobre. Compraron ropa, compraron hacienda, compraron semillas y herramientas. Pero el hombre tenía un hermano rico, que cuando se enteró de la noticia, le dieron ganas de visitarlo. El rico quiso saber cómo había cambiado la suerte de su hermano. No bien escuchó la historia del encuentro con el Coquena, se vistió de pobre y se fue para arriba del cerro. Hizo todo tal cual lo había hecho su hermano. Cuando el Coquena lo despertó, él le mintió descaradamente. «Sáquese el sombrero que lo voy a ayudar», le dijo el Coquena mientras le tocaba la cabeza con una rosa y un clavel. «Y no se lo vuelva a poner antes de llegar a las casas». El hermano rico bajó corriendo, ansioso por ver su tesoro. Pero, ¿sabes qué le había dado el Coquena? Dos guampas, dos cuernos retorcidos que nunca más se pudo sacar. El agua sigue alta, abuela. Y sí, habrá que esperar que pase.